La del dólar. Esta es la capa, señores. Esta yegua que pueda ganar ese tremendo Futurity. Un saludo a mi compa Titán. ¿Dónde anda el compa Titán? Oh, mi café. Déjese caer por este lado. Mi compa Armando. Que no lo ha picado. Déjese caer por este lado. Mi compa Armando ya se le dio la ronda. No son todos, pero también son muy queridos por la gente. Vean nada más, elegancia por tanto de yegua. Potrillos, no se ha cansado de demostrar su poder y velocidad, pero el día de hoy, cuadra San Gabriel la avienta. La chivita. A ver, señores. A ver, señores. Rubiel Patralca en los estribos. Allá viene la chivita. Sobre la baranda. Indicaciones del organizador. Se están grabando videos para que salgan con la mejor calidad posible. Para que ustedes los disfruten. Ahora regresan, ¿verdad? Ya no. Lunes, porque mañana se van también a grabar más videos. Por allá, para los que no saben, la clave de los acordes, Aldo. Aguántame la música. Y allá viene, señores. Allá viene el machinito. ¡Mira qué chido! Si subastan aquella quinteta, la compraban en cientos de miles. Querían testificar esa historia. Llegaron un montón de civiles. Cleveland, Texas abrió sus puertas. Uno de los mejores barriles. Cinco trailers llegaron cargadas. Cada uno se ganó su boleto. La corona ya estaban puliendo para que llegara más completo. En la segunda de aquel programa, el taste se encontraba repleto. Toño ya en las 350, alistando la fotografía. A ver pa' dónde más cala iguana, ya los pronósticos salían. Había que ser un veterinario para anotar la categoría. Tres amigos, Wiltron y más
Unión y la cuadra Pedrero. El Mencho derrochaba confianza, el Seco comandaba sus frenos. Apuesto